Díselo. ¿Qué es esto? ¿Crees que es una broma? ¿Por qué volviste? Cuando yo te hablo, me miras. ¿Por qué? ¿A dónde? Habla alto. ¿A dónde iría? Tus oficiales del BSD ya habían matado a mis padres. Solo tenía una amiga, Bindi. Y también la mataron. A mi marido también. Lo mataron. Me has dejado huérfana. Niña tonta. Tú no eres una huérfana. Tu tía aún está viva. Continúa. ¿Por qué volví sin entrar? ¿Cómo sabía yo que me estaba siguiendo? Lo sabía. Sabía que tu simpatía, mi regreso a Birpur, mi libertad, todo era un truco. Sabía que si mi tía me aceptaba, nos atraparías a los dos. Oh. Lo sabes todo. Te has vuelto inteligente. ¿No es así? ¿Y qué has venido a demostrar? ¿Que esta vez ganaste tú? No. Volví con el deseo de que llegue un día en que tu conciencia te amoneste por matar a inocentes. Llegará un día en que acallarás tu crueldad y saldrá lo humano que hay en ti. Llegará un día en que tu fortaleza se va a quebrar y entonces tendrás un corazón. Y ahí vas a venir a mí. ¿Después qué haré? ¿Qué? Pedirás. Buscarás mi perdón. ¿Ah, sí? Y yo no te voy a perdonar. Oh. No te perdonaré. Has desgraciado mi vida. Me quitaste la felicidad. Te he visto en mis sueños y me quemaste. Yo no sé cómo he tenido el valor de volver. Pero ya no te temo. No temo ni a ti ni a tu naturaleza, a tu crueldad.
Ya no más. ¿Puedo hablar ahora? Tú has vuelto aquí por tu estupidez y no por tu gran coraje. Sabes muy bien que aquí te espera una prisión y que tú eres una prisionera. ¿Quieres luchar, verdad? ¿Quieres luchar? Bien. Veamos. ¿Quién gana? ¿Tu valor o mi pasión por el deber? Entonces, estamos en guerra. ¿Bien? Veamos. Veamos. Veamos quién gana. Y yo dije... Veamos. Lo sé. Espero que pronto entiendas el asunto. No es tu guerra personal, ni tendrás oportunidades y mi simpatía. ¿Qué con tu operación? El asalto a la casa. El cortejo nupcial. No pudiste probar nada. Has fallado gravemente, Ranawat. Y dejaré algo claro. No vas a tener más ayuda de la BSD. Manejarás a la chica solo. Y... si no progresas, ni siquiera te molestes en ponerme al día. Quizá es un error. Parvati, quizá esta chica no sabe nada. Quizás lo dudes, pero yo no. Ella es del pueblo de Tehawat. Fue educada desde su nacimiento de tal forma que el PSD es su enemigo. Está muy involucrada. No hablará fácilmente. Estoy bien. Estoy bien. Oh. Oh. Oh.
puedo hacerlo. Yo mismo lo haré. Me gustan así de tostados. No tienes que mirarlos mal. Hazlos. ¿Te desató las manos? Te quedarían mejor. ¿Y de qué sirve? Ese despiadado. ¿Sabes? Esto de hacer rotis no es trabajo para hombres. Dios diseñó las manos de las mujeres de una manera tal que solo a ellas le quedan bien. ¿Lo ves? Bien. Muy bien. Pepinillo. La persona lo hizo muy picante. ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Hablas de Rudra? ¿Desde cuándo aprendió a hacer encurtidos? No, él no. Su hijo me dijo que la señora... ¿Mohini? Rudra lo dijo muy bien. Fue ella. Caliente. Pero muy rico, ¿no? Este. Y ya no quiero más. ¿Estás ayunando? Haz unos para ti. Oye. ¿Por qué no has vuelto? ¿Eres estúpida? ¿O acaso muy inteligente? Dime cuál de las dos eres. Muchas de las cosas aquí se pueden utilizar en caso de que quieras suicidarte. Pero recuerda, si lo haces antes de que tu cuerpo llegue al crematorio, Pirpur se habrá convertido no más que en cenizas. Ya lo entendí. Tú solo eres una estúpida. Lo he visto. Siempre te trata como a un animal. ¿Y vuelves? Dime algo. Si viene alguien de tu pueblo y te ve aquí, o si alguien viene a buscarte y te pide que regreses, ¿volverías a tu pueblo? ¿Ah? ¿Qué harías? ¿No lo has pensado? Volverías con ellos, ¿cierto? Nishumba shumba garjini prachanda munda khandini panerane prakashini bhaja. Mira, ya estás aquí. Ahora serás un invitado en tu propia casa. ¿Cómo suena eso a tus oídos? Es tu especialidad, Mohini. Primero das amargas burlas. Luego das dulce sacramento.
para no estar mal. Tus dulces palabras me queman por dentro. Hoy no he terminado ni un poco de trabajo. Ni el de la coloración de la casa, las especias, ni nada. Y Sumer y Samrat intentaron por todos los medios que los obreros hicieran el trabajo. Pero fue en vano. Hablaré con Rudra mañana. ¿Qué? ¿Mañana? Hazlo hoy. O es por el aniversario de la muerte de tu abuela. ¿Nuera? Sí. ¿Qué estás esperando? ¿Que el té se prepare solo y camine hasta tu suegro? Pues no. Tienes que servirlo, ¿no es así? Sí, suegra. El sacramento. ¿Sacramento? Tú diste el sacramento. El dios está relleno. Con eso y contigo. Vete. Mohini, ¿qué pasa? Hay que dárselo, querida. No queda bien. Ofrecer solo el sacramento. Él es mayor. Pon todos los papeles de la casa y los negocios con las llaves de la taquilla en el plato. Eso le va a hacer muy bien. ¿Qué? ¿No basta? ¿Debo envenenarme y morir? Hermano, esto... ¿Sacramento? ¿Por qué te molestas? A Mohini no le gustará mucho. Dime algo. ¿La has vigilado? Para saber que no lo está envenenando. ¿Ah? ¿Ah? No sé, Dios. ¿De dónde saqué el valor para volver? Llorando, siendo débil. ¿Cuánto tiempo culparé a mi destino y a ti? Nadie ha visto el futuro. Pero es una promesa. Dios, no me verás llorar nunca más en el futuro. Además, no tengo nada más que perder. Voy a una guerra confiando en ti. Envíame algún mensaje o indicio de tu parte. Dale a mi fe la fuerza que ahora necesita. Ayúdame, Dios. Así pareces un ateísta. Dale fin a tu oración. Toma, sacramento. Tómalo. ¿Comida? Allí. ¿Qué comiste? ¿Papas quemadas? ¿Sobras de rotis? Se ve bien. Te negabas a venir. Y estás
comiendo rotis hechos por ella. No fue ella. La chica los preparó. Lo hizo muy bien. Y estaba atada. Quise desatarla, pero me dijo que la atarías de nuevo. ¿Hay alguien que te quiera así? Ella hace una comida que le queda realmente deliciosa. Deberías casarte con ella. Ayúdame, Dios. Tengo miedo, pero no me rendiré.